1 y 21 minutos de la tarde, a esta hora hacemos el presente contacto en directo, nos trasladamos hasta la sala Simón Bolívar, sala de prensa del Palacio de Miraflores, allí se encuentra Javier Nichirino, si nos tiene información a esta hora. Adelante, Javier, y te escuchamos. Sí, buenas tardes. Nosotros seguimos acá en el Palacio de Gobierno dándole cobertura a lo que ha sido el desarrollo del Consejo de Ministros número 351 que veíamos en las imágenes hace minutos. En este preciso momento ya el vicepresidente para Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, va a presentar el balance de esta reunión de trabajo. Al pueblo de Venezuela, al pueblo noble y bueno que construye la patria para todas y para todos. Acaba de concluir el segundo Consejo de Ministros de este nuevo comienzo. Como ustedes bien saben, el primero fue el pasado jueves 14 de junio, cuando nuestro presidente Nicolás Maduro juramentó a las nuevas ministras y ministros y a la vicepresidenta ejecutivas para este plan que él mismo ha denominado el plan del nuevo comienzo de esta revolución dentro de la revolución, de la revolución económica, de la consolidación de la paz. En este Consejo de Ministros, que fue coordinado por la vicepresidenta ejecutiva del CIE, Eloína Rodríguez, se sentaron las bases de la implantación del proceso de las seis líneas estratégicas planteadas por el presidente Nicolás Maduro para el nuevo ejercicio presidencial. Se establecieron los mecanismos para hacer más ágiles las decisiones correspondientes y la comunicación entre los ministros y la vicepresidenta, los ministros, el Consejo de Viceministros y en última instancia de los ministros con el jefe del gabinete, el presidente Nicolás Maduro Moros. Al mismo tiempo, se establecieron los mecanismos para atender de manera inmediata eventos relacionados con servicios públicos, electricidad, recursos hídricos, gas, transporte público. Del mismo modo, se establecieron los nuevos mecanismos para la comunicación por parte del Gabinete Ejecutivo y el pueblo de Venezuela para que nuestro pueblo pueda estar mejor y más ágilmente informado. Ha sido un Consejo de Ministros con intervenciones importantes por parte de la vicepresidenta ejecutiva, por parte de los ministros, y creo que es muy auspicioso la manera como se desenvolvió a efectos de este nuevo comienzo. Muchas gracias a todas y a todos. Entonces allí las declaraciones del vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, quien daba cuenta sobre lo que ha sido este segundo Consejo de Ministros de esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana, con el nombramiento además de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y ha dicho el ministro Jorge Rodríguez que se sentaron los bases para este nuevo comienzo y también los mecanismos necesarios para establecer las comunicaciones entre cada uno de los despachos y también para mejorar los servicios. Es parte de la información que podemos aportar desde el Palacio de Gobierno y con ella retornamos el contacto. Adelante.